El primer ministro de Italia, Mario Draghi, vinculó el lunes el derrumbe en los Alpes del glaciar Marmolada a la situación climática. El incidente dejó al menos 7 muertos, más de una docena de desaparecidos y 8 heridos. Es un drama, por cierto, un ente impredecible. Pero también es cierto que está ligado a la degradación del medio ambiente y la situación climática. Los equipos de rescate siguen la búsqueda de los desaparecidos tras el derrumbe del domingo por parte del glaciar de la Marmolada, provocado por una ola de calor. El desastre ocurrió un día después de que se registrara un récord de temperatura de 10 grados Celsius en la cima del glaciar, debilitado por el calentamiento global, así como por la ola de calor que azotó a toda la península italiana, lo que aceleró su deshielo. Personas que viven cerca de la zona afirman que debido al calor se formó un charco de agua debajo del glaciar, lo que provocó su colapso. El gobierno tiene que reflexionar, pensar en lo que pasó y tiene que tomar decisiones, porque aunque es muy raro lo que pasó, tal vez se pudo haber evitado. La velocidad del desprendimiento alcanzó los 300 kilómetros por hora. El informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático afirma que los glaciares de Escandinavia, Europa Central y el Cáucaso podrían perder entre un 60 y un 80% de su masa a finales de siglo.